Queridos compatriotas, llegamos al 2023 después de vencer juntos uno de los años más desafiantes de la historia revolucionaria cubana. Al empujar la puerta del 2023, sentimos muy dentro la fuerza del legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año, sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil. Nos convoca la certeza de que la creatividad de nuestro pueblo es infinita y que no llegamos hasta aquí retrocediendo. Llegamos hasta aquí ascendiendo. Todo lo que resistimos y creamos en el año más desafiante es la prueba de que sí se puede. Una y otra vez se puede. A las puertas de ese año más desafiante y por tanto más atractivo para todo el que se sienta revolucionario, los invito a trabajar con pasión y con ganas para seguir venciendo imposibles. Avancemos por sobre el bloqueo hasta que a sus artífices les sea imposible obstaculizar nuestro avance. Todos estamos convocados. Hagamos entre todos un país mejor a realizar los sueños aquí donde aprendimos a soñar. Hoy nos toca garantizar el sostenimiento de las justas conquistas con la máxima martiana de que el patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. Sea ese nuestro empeño sagrado. Cuento con todas y con todos. Venga la esperanza.